Bizkaiko metaleko langileek, beste langile guztiek bezala, euren soldaten gaurkotzea eskatzen dutenean, dagoeneko ez daude aldarrikatzen euren erosmen ahalmena bermatzea, baizik eta berein iraupen ahalmena bermatzea. Iraupen kontu bat delako soldatak gaurkotzea aurre egin alizateko daukagun egoerari. El convenio del metal de Vizcaya, como decíamos anteriormente, es un convenio que trasciende el ámbito del metal y que trasciende el ámbito de Vizcaya. Por el volumen de trabajadores y trabajadoras afectadas, como hemos mencionado antes, aproximadamente 56.000, es un convenio de referencia y por eso es fundamental que este convenio se salde con un acuerdo que establezca unas condiciones laborales y salariales justas para el colectivo afectado y que pueda servir de referente para la no recuperación, sino al menos el mantenimiento de esa capacidad, de ese poder adquisitivo tan fundamental para las gentes de nuestro país. No estamos, la patronal decía la semana pasada, acusaba de avaricia a los trabajadores por exigir estas mejoras salariales. Una patronal, una junta directiva de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, que se ha repartido millones de euros en beneficios y que acusa de avaricia a trabajadores y trabajadoras que quieren, como he mencionado anteriormente, tener el dinero suficiente para pagar la luz, para pagar la hipoteca y para poner un plato de comida en la mesa de sus familias. ¿Quién es aquí el avaricioso? ¿Quién se reparte millones y luego se los niega a quienes han construido con su trabajo y con su esfuerzo esa riqueza fundamental? ¿O quien se niega precisamente a reconocer un reparto justo de los beneficios? Le decía, señora Mendía, le digo, que el Gobierno no puede permanecer neutral, porque no estamos hablando de una situación ordinaria, estamos hablando ante un retroceso en condiciones de vida básica de las personas de este país. Y si este Gobierno apuesta por unos salarios justos, por unos empleos decentes y porque la clase trabajadora mantenga su nivel adquisitivo para hacer frente a este brutal ciclo inflacionario, es necesario que abandone esa falsa neutralidad y se posicione con quien defiende los derechos justos, es decir, con los sindicatos.